infantil de los potros de la UAM. Todo listo, señoras y señores, todo listo. Motivándose los chicos antes de salir a este partido. Todo listo, se puede escuchar las porras. Los árbitros dan el silbatazo para llamar a los equipos al centro del terreno de juego. Enfrentan el día de hoy ante los cuatro salvajes de la UAM. Esperando únicamente que los niños hagan la entrada. Ahí tenemos a los capitanes el día de hoy. El número cero, Adriano Páez. Perdón, es uno de los capitanes el día de hoy. Capitanes en el centro de juego, nuestro número 26, Iker Carre, es el capitán el día de hoy. También tenemos al número 9, al número 10 y al número 19, los capitanes por parte de los potros salvajes. Se realiza el volado para ver quién recibe y quién despeja en este encuentro el día de hoy, señoras y señores. Todo listo para dar comienzo a unos instantes de arrancar este partido de la categoría preinfantil. Nuestro capitán el día de hoy, Iker Carre. Del recuerdo.
realizarán la patada de despeje, los potros recibirán. En este inicio del partido, los checos acomodándose, todo listo para dar inicio con la patada de despeje. Nuestro número 12, Diego Valle, es el encargado de realizar la patada del día de hoy para dar inicio a este partido. Todo listo, viene la patada. Una patada bastante buena. Ha recuperado, soltó el balón. Leonel Torres. Todo listo, tenemos primera oportunidad para la ofensiva de los potros salvajes de la UAE. Primera oportunidad para la ofensiva de los potros de la UAM en este día. Sale la jugada, van a ir por tierra buscando el espacio, pero es detenido. Muy bien, detenido por nuestro número 26, Iker Carre. Nuestro capitán es el que realiza esa tacleada para no proporcionarle casi nada de ganancia a los potros. Tenemos segunda oportunidad, señoras y señores. Segunda oportunidad y 11 yarditas por avanzar. Una pérdida en esa ofensiva para los potros. Todo listo para la segunda oportunidad en esta ofensiva de los potros salvajes. Sale la jugada, la hace personal coreback, pero nuevamente es detenido detrás de la línea de scrimmage. Muy bien, jugando bastante bien nuestros niños el día de hoy. En estas primeras ofensivas, nuestro número 54, Osman, es el que realiza esa tacleada para no dejar que los potros consigan un avance en esa segunda oportunidad. Todo listo, señoras y señores. Tercera oportunidad. Y largo por avanzar para los potros de la UAE. Sale la jugada, van a ir por tierra nuevamente. Va en el acarreo el jugador de los potros, pero es nuevamente detenido. Nuevamente detenido por nuestro número 13. Mini Porti es el que realiza esa tacleada para no darle una ganancia a la ofensiva de los potros. Tendremos cuarta oportunidad, y seguramente despejarán los potros porque están bastante atrás en su terreno de juego. Todo listo para esta cuarta oportunidad y el despeje que realizarán los potros de la UAE. Su primera ofensiva no produjo. Zona de touchdown. Todo listo, señoras y señores, para la primera oportunidad de nuestra ofensiva el día de hoy. Ahí dando las últimas indicaciones por parte de nuestro quarterback el día de hoy, nuestro número 5, Palencia, es nuestro quarterback el día de hoy. Todo listo para salir en esta primera ofensiva. Sale la jugada, Palencia se le entrega a nuestro un acarreo que sí produce unas cuantas yarditas, hecho por Maddox. El día de hoy fue el que realizó ese primer acarreo, que sí produjo algo. Todo listo para la segunda oportunidad. Nuevamente nuestra ofensiva sale la jugada, van por tierra otra vez y nuevamente es detenido.
Nuevamente es detenido, pero está produciendo alrededor de una yardita en este acarreo. Muy bien, se está moviendo bastante bien las cadenas en estas dos primeras oportunidades en ofensiva. Por parte de nuestro número 45, de André Delgado. Ahí llega Palencia para darle las últimas indicaciones para sacar la jugada. Tendremos tercera oportunidad, tercera y gol, ya muy cerca de la zona de anotación. Sale la jugada nuevamente, van a ir por tierra. Viene el acarreo, se quita el primero. Y va al palo a la zona de touchdown. Nuestro número 45, André Delgado, es el que está realizando este primer touchdown. En la primera ofensiva de nuestros Pumas están consiguiendo el primer touchdown. El marcador se mueve, señoras y señores. El marcador al momento nos dice que los Pumas de CU 6, los Potros Salvajes de la UAM 0. Hubo un pañuelo en la jugada anterior, señoras y señores. Quiere decir que este touchdown no prospera y se va a repetir la jugada. Se repite la jugada, hubo un castigo que están señalando los oficiales después de ese gran acarreo por parte de la ofensiva. No está produciendo nada y tenemos nuevamente tercera oportunidad. Tercera oportunidad y unas cuantas yardas más por avanzar, ya que por a causa del castigo fueron retrasados. Hay un tiempo fuera. Tenemos tiempo fuera, es lo que nos están indicando los oficiales. Todo listo, señoras y señores. Después de ese tiempo fuera, estamos nuevamente con la tercera oportunidad. Sale la jugada, Palencia lanza el pase. Hay un balón suelto por parte de nuestro jugador y es detenido. Lo detuvieron atrás. Hay una falta de concentración en esa parte para recibir el balón. Hubo un balón suelto, pero lo pudo recuperar, pero aún así fue detenido. Nuestro jugador número 45, André Delgado, es el que está siendo detenido. Tenemos cuarta oportunidad, señoras y señores. Cuarta oportunidad. Se la van a jugar en esta cuarta oportunidad nuestros niños de la categoría preinfantil. Todo listo, señoras y señores. Todo listo. Cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Sale la jugada. Palencia con el engaño. Tiene el balón todavía nuestro coreback. Suelta el brazo. Y tenemos pase incompleto. Ahí buscando a nuestro receptor. Ese balón, entonces tendremos primera oportunidad para los Potros de la UAE. No produjo nada esta ofensiva para los Pumas. Hay un detalle en el pase, pero bueno, esto apenas está empezando, señoras y señores. Primer cuarto, el marcador no se mueve. El marcador nos dice que los Potros Salvajes de la UAE 0, nuestro Pumas 0. Primera oportunidad para los Potros. Sale la jugada, el engaño, vale por aire, suelta el balón y tenemos pase incompleto. Ahí buscando al número 10 de los Potros de la UAE, pero no pudo quedarse con ese balón. Tendremos segunda oportunidad y las mismas por avanzar. Señores, para la ofensiva de los Potros de la UAM. Todo listo, los chicos se colocan en posición, todos listos en línea de scrimmage, sale la jugada, viene el engaño de acarreo, el pase lateral, está siendo bien detenido por nuestro número 31, Leonel Torres, es el que está realizando esa tacleada el día de hoy. Deteniendo la ofensiva de los Potros. Atrás de la línea de golpeo, perdiendo, haciéndolos perder yardas. Tendremos tercera oportunidad.
Y unas 20 yardas por avanzar. Listo para la tercera oportunidad de esta ofensiva de los potros salvajes de la UAEP. Buscando mover las cadenas, siguen bastante encerrados en su campo. Han podido con la presión de nuestros Pumas el día de hoy. Sale la jugada, viene el pase por tierra, el acarreo, sigue avanzando, está siendo bien detenido. Ahí llegaron cuatro de nuestros jugadores, el número 13, el número 57, Vinny Porti y Javier son los que están haciendo esa tacleada, deteniendo nuevamente a la ofensiva de los cuatro salvajes. Tendremos cuarta oportunidad y nuevamente encerrados en su terreno de juego. Es muy temprano en el partido, no creo que se la jueguen, no creo que busquen arriesgar en esta ofensiva a los potros, entonces esperaremos el despeje. Listo, señoras y señores, para la cuarta oportunidad de los potros salvajes. Están bastante encerrados en su campo, como lo dijimos, no pienso que se la vayan a jugar. Sale el centro, viene la patada es un poco corta, pero está siendo recuperada por nuestro jugador, el número 23, Santiago. Es bien detenido, otro balón suelto, pero es recuperado nuevamente por nuestros jugadores. Sony es el que capturó ese balón, pero fue detenido. Tendremos nuevamente primera oportunidad y 10 por avanzar para la ofensiva de nuestros Pumas. Buscando esa anotación, buscando irse arriba en el marcador. Tenemos primera oportunidad y 10 por avanzar para nuestra ofensiva. Valencia es el que trae los controles el día de hoy, nuestro número 5, sale la jugada, el pase lateral, el pase es completo, sigue avanzando, los número 23, está siendo detenido. Santiago Hernández Sony, nuestro capitán el día de hoy, es el que está haciendo ese acarreo, produciendo unas cuantas yardas y dándole el primero y 10 nuevamente a la ofensiva de los Pumas, que lograron ya mover las cadenas. Tenemos nuevamente primero y 10 para nuestros Pumas. Valencia colocando dos receptores por su lado, sale la jugada, llega el engaño, el balón, y la tiene, sigue avanzando nuestro jugador, sigue avanzando. Tenemos el primer touchdown del día, a cargo de André Delgado. André Delgado, nuestro número 45, es el que nos está dando el primer touchdown del día, entregando los primeros 6 puntos para la ofensiva de los Pumas. El marcador nos dice que Pumas 6, Potros Salvajes 0. Tenemos el intento de gol de campo, hay un pañuelo por parte de los oficiales. El castigo es en contra de los Pumas. Ya estaba listo nuestro número 22, nuestro pateador Julián Barreiro, es el que estará a cargo de realizar esta patada, buscando lograr esos 2 puntos en este intento para irse todavía más arriba en el marcador. Todo listo para la patada. Ahí nuevamente pañuelos, una salida en falso al parecer es lo que están marcando los oficiales. Veremos qué indicaciones es la que nos dan el día de hoy. Los oficiales nos están indicando que el castigo es en contra de los potros salvajes. Así que el balón vuelve a moverse para acercarse un poco más. Todo listo, nuestro número 22, Julián Barreiro, buscando conseguir esos 2 puntos extras. Sale el balón, viene el centro, viene la patada. Y los oficiales nos están indicando que es buena.
La patada es buena, señoras y señores. Tenemos dos puntos más para nuestros Pumas el día de hoy. El marcador se vuelve a mover y nos dice que después de esa patada por parte de Julián, el marcador nos indica que los Pumas 8, los otros salvajes 0. Listo, señoras y señores, nuevamente para el despeje por parte de nuestros Pumas, a cargo del número 22, Julián Barreiro, es el que realizará el despeje. Viene la patada, una patada bastante buena, le rebota ahí al fielder de los Potros, no puede quedarse con el balón, ahora sí lo tiene, viene avanzando, pero está siendo bien detenido por nuestro número 23, nuestro capitán Sony, nuevamente apareciendo y realizando esta tacleada para detener la ofensiva de los Potros. Todo listo, señoras y señores. Los oficiales en la jugada anterior nos indicaron que terminó el primer cuarto. Vamos a dar inicio al segundo cuarto de este partido. Primera oportunidad y 10 por avanzar para la ofensiva de los Potros de la UAM. Los Potros salvajes buscando mover las cadenas. Todo listo, sale la jugada, van a ir por tierra, pero están siendo detenidos nuevamente ahí, con toda la carga de nuestra defensiva del día de hoy. Este acarreo no está produciendo mucho. Todo listo, señoras y señores, segunda oportunidad de las mismas 10 por avanzar para los Potros salvajes, buscando mover las cadenas. Y en este segundo cuarto, el marcador hasta el momento nos indica que los Pumas de CU están arriba 8-0 sobre los Potros salvajes. Todo listo, se colocan los jugadores para dar inicio a esta segunda oportunidad. Y esta segunda oportunidad para la ofensiva de los Potros salvajes, sale la jugada, viene con el engaño. Viene rompiendo la primera tacleada, sigue avanzando, pero está siendo bien detenido, nuevamente detenido por nuestro número 0, Adriano y nuestro número 19, Arturo, son los que están realizando esa tacleada para detener al quarterback de los Potros salvajes. Tenemos tercera oportunidad, señoras y señores, tercera oportunidad. Por avanzar para los Potros de la UAM. Dando las últimas indicaciones, el quarterback antes de romper. Ya está todo listo para llevar a cabo esta tercera oportunidad. Todo listo, señoras y señores. Tercera oportunidad para la ofensiva de los Potros. Sale la jugada, viene el engaño por tierra, va a ir por aire el quarterback soltando el brazo y el pase es incompleto. El receptor no se pudo quedar ahí, nuestro número 31, Leonel Torres, haciendo la indicación de que es incompleto este pase. Tenemos nuevamente cuarta oportunidad para la ofensiva de los Potros. No han logrado enchufarse, no han logrado mover esas cadenas el día de hoy. Realizarán nuevamente un despeje porque están bastante atrás en su campo. En la jugada, en el pateo por parte de los Potros, el pateo no es muy largo. La toma nuestro jugador, número 45 nuevamente. André Delgado estaba haciendo ese acarreo. Ahí hubo al parecer un jalón en el jersey de André Delgado, pero los oficiales no están marcando nada. No están marcando nada, señoras y señores, pero a mi parecer hubo ahí un holding. Pero los oficiales dicen que la tacleada es legal. Todo listo, señoras y señores, nuevamente para la ofensiva de nuestros Pumas el día de hoy. Nuevamente, primero y 10. Por ahí de la yarda 18 más o menos del terreno de juego de los Potros salvajes. Muy cerca nuevamente, muy cerca de la zona de anotación, nuestros Pumas. Buscando esa anotación nuevamente que los pueda volver a poner todavía en más ventajas en la jugada. Nuestro quarterback Valencia lanza el pase lateral. Parece el balón suelto. El balón suelto. Déjenme ver quién recuperó.
árbitros oficiales nos están indicando que es pase incompleto. No hay recuperación por parte de los potros salvajes. Tendremos nuevamente segunda oportunidad para nuestra ofensiva de los Pumas. Listo, señoras y señores, para esta segunda oportunidad de nuestros Pumas. Todo listo, sale el balón. Valencia se lo entrega al corredor, que es detenido. Nuestro corredor número 10, Andrés Roldán, no pudo romper la línea de golpeo, entonces está siendo detenido. Pudieron haber perdido hasta una yardita en esa jugada, una o dos yarditas. Pero tendremos tercera oportunidad nuevamente para la ofensiva de nuestros Pumas. Ahí Valencia dan las últimas indicaciones. Nuestro coreback el día de hoy, el que trae los controles de esta ofensiva. Sale la jugada nuevamente, el pase hacia atrás, rompiendo la primera tacleada, rompiendo la segunda tacleada. Y está siendo detenido, pero un pañuelo, señoras y señores, André Delgado. En ese acarreo, un pañuelo, un castigo que al parecer es en contra de los potros. No, es en contra de nuestros Pumas. El castigo es en contra de nuestros Pumas. Un bloqueo ilegal. Se repite la tercera oportunidad, pero con yardas hacia atrás. Todo listo, señoras y señores, para la tercera oportunidad de nuestros Pumas. Sufrieron un castigo en la jugada anterior, perdieron yardas. Todo listo para la jugada. Sale la jugada nuevamente, Valencia hace el engaño, se está soltando el brazo, tenemos pase completo para nuestro capitán del día de hoy. No, discúlpenme, es nuestro número 22, Julián Barreiro, el que recibe ese pase y está moviendo las cadenas para la ofensiva de los Pumas, que está llegando a la zona del primero y 10. Tendremos cuarta oportunidad para la ofensiva de nuestros Pumas el día de hoy. Cuarta oportunidad y nuestra ofensiva se la va a jugar buscando ese touchdown. Ya muy cerca de la zona de anotación de los potros, viene el engaño, suelta el brazo nuestro coreback Valencia, tenemos pase completo, señoras y señores. Nuevamente, nuestro número 23, Santiago Hernández, Sony, nuestro capitán, es el que está realizando ese segundo touchdown del día. El segundo touchdown para él el día de hoy. Excelente pase por parte de nuestro coreback Valencia, dándole esa segunda anotación para aumentar el marcador el día de hoy. Tendremos el intento del punto extra desde la patada por parte de nuestro número 22, Julián Barreiro. Es el jugador que buscará realizar la patada y que la patada sea buena para aumentar aún más el marcador. El marcador antes del punto extra nos indica que los Pumas 14, los Potros Salvajes 0. Viene el centro, viene la patada. La patada no es buena, señoras y señores. Está pegando en uno de los postes de la Y. Entonces, el marcador nos dice que hasta el momento nuestros Pumas se van arriba en el marcador 14-0. 14-0 en el segundo cuarto, señoras y señores. Todo listo, señoras y señores, para el despeje nuevamente por parte de nuestros Pumas. En la jugada anterior lograron la anotación, el punto extra no se consiguió, pero eso nos dice que el marcador es de 14-0 a favor de nuestros Pumas. Nuestro jugador número 22, Julián Barreiro, nuevamente con la patada, viene la patada. Una patada bastante buena, la toma el fielder de los Potros Salvajes, corriendo, tratando de romper tacleadas. Siendo detenido, señoras y señores. Siendo detenido nuevamente por nuestro número 25. Mini es el que realiza esa tacleada del día de hoy para detener el avance por parte del fielder de los Potros Salvajes. Tendremos primera oportunidad y 10 por avanzar para la ofensiva de los Potros Salvajes. Buscando que en esta ofensiva ya puedan mover las cadenas, ya que en las anteriores no han tenido tanta suerte. Listo, señoras y señores, todo listo para la primera oportunidad y 10
por avanzar para la ofensiva de los potros salvajes de la UAM. Nuestros plumas, nuestra defensiva buscando no dejarlos avanzar como hasta el momento. Gran trabajo por parte de nuestra defensiva. Todo listo, sale la jugada, el engaño por parte del quarterback. Sigue avanzando, rompiendo la primera tacada. Pero está siendo detenido, señoras y señores. Y nuestro número 31, Leonel Torres, es el que está realizando esa tacleada. Con esta tacleada únicamente lograron producir entre 4 yarditas. 4 yarditas fue lo que nos entregaron en esa primera oportunidad los potros. Bastante bien nuestro número 31, bastante bien Leonel con esa tacleada. Listo para la segunda oportunidad. Y 6 por avanzar aproximadamente para la ofensiva de los potros de la UAM. Todo listo. De la jugada, en el pase hacia atrás, avanzando, está siendo bien detenido. Gran tacleada realizada por nuestro jugador, nuestro número 17, nuestro jugador Tadeo Alejandro, es el que está realizando ese gran tacleo para no dejar que produzcan yardas y haciendo perder yardas a la ofensiva de nosotros. Listo, señoras y señores. Tercera oportunidad. Y 8 yarditas por avanzar para la ofensiva de los potros de la UAM. Listo, sale la jugada. El engaño, el quarterback suelta el brazo. Y el pase es incompleto, no llegó a su receptor. Bastante buena la presión por parte de nuestra defensiva el día de hoy, que no ha dejado que los potros muevan esas cadenitas. Tendremos nuevamente 4ª oportunidad para la ofensiva de los potros de la UAM. No encuentran, señoras y señores. Nuestra defensiva jugando bastante bien el día de hoy, no dejando que produzcan nada. Los oficiales nos están indicando que hubo un castigo en la jugada anterior. Y que quedan únicamente 2 minutos en el reloj. Tendremos cuarta oportunidad para la ofensiva de los potros, que otra vez están bastante atrás en su terreno de juego. No quieren arriesgar. Van a buscar nuevamente el despeje. Todo listo. Nuestros dos fielders allá atrás, bien paraditos, esperando el despegue, bien el centro, viene la patada, el balón sigue botando, lo toma nuestro número 23, nuestro capitán Santiago Sony, que está siendo detenido. Ahí fue detenido nuestro capitán del día de hoy, Sony. Ya nos regaló 2 touchdowns el día de hoy, pero voló un pañuelo por ahí de los oficiales esperando a ver qué nos indican, qué es lo que están marcando. El castigo es en contra de los equipos especiales por parte de los potros. No, el castigo en contra de nuestros Pumas, castigo, perdiendo yardas nuestros Pumas yéndose hacia atrás. Tenemos primera oportunidad para nuestra ofensiva nuevamente. Todo listo, señoras y señores. Primera oportunidad y 10 por avanzar para nuestra ofensiva. El día de hoy comandada por Palencia, nuestro número 5, nuestro quarterback. La jugada, viene el paso hacia atrás, tenemos el acarreo, rompiendo la primera tacleada, pero está siendo detenido. Nuestro número 22, Julián Barreiro, con ese acarreo nuevamente, pero siendo detenido. Pero sí nos produjo alrededor de 1 yardita, 2 yarditas en este acarreo.
Tendremos segunda oportunidad y 8 por avanzar para la ofensiva de nuestros Pumas. Buscando mover las cadenas, buscando acercarse a esa zona de touchdown, buscando nuevamente mover el marcador. Todo listo para la segunda oportunidad de nuestros chicos. Sale la jugada, Valencia nuevamente entregando el balón hacia atrás. Acarreo, pero es bien detenido por ahí de la yarda 48 más o menos. Nuevamente Julián Barrero con ese acarreo, buscando mover las cadenas. Nos está regalando como 6 yarditas en esta jugada, Julián. Bastante bueno ese acarreo. Tenemos tercera oportunidad y una yarda, poco más de una yarda para llegar a otra vez ese primero y 10. Todo listo nuevamente, señoras y señores. Los controles a cargo de nuestro número 5 de Palencia. Sale la jugada, en el engaño, entrega el balón, pero está siendo detenido nuevamente nuestro número 22, Julián Barrero, buscando nuevamente mover las cadenas. Ahí sufrió un golpe, señoras y señores, hubo un golpe. Algo ahí en el pie es lo que está manifestando. Esperemos que entren las asistencias y todo esté bien para nuestro jugador. Todo listo, señoras y señores, todo listo para dar inicio a la segunda mitad de este encuentro entre los Pumas de CU, categoría preinfantil, contra los Potros Salvajes de la UAM. El marcador nos dice que nuestros Pumas están arriba en el marcador, 14-0. 14-0 es lo que nos dice el marcador. Todo listo para que los Potros Salvajes hagan el despeje. Nuestros Pumas listos para recibir. Viene la patada. Una patada, que el balón cae al piso, pero es recuperado por nuestro jugador. Bien detenido por parte del jugador de los Potros Salvajes. Nuestro jugador número 22, Julián Barreiro, es el que tomó ese balón, pero fue detenido. Todo listo para la primera oportunidad y 10 yarditas por avanzar para nuestra ofensiva el día de hoy. La ofensiva que sigue siendo comandada por nuestro número 5, que podemos ver ahí, que se va acercando hacia todo su equipo, hacia su ofensiva, nuestro número 5, José Alfonso Palencia Ortiz, mejor conocido como Palencia. Tendremos primera oportunidad y 10 por avanzar para nuestra ofensiva. Todo listo, sale la jugada, Palencia con el pase lateral, el balón cayó al piso, los oficiales nos están indicando que es pase incompleto, ese balón que no se pudo quedar con él. Nuestro número 22, Julián Barreiro, no pudo retener bien ese pase. Así que los oficiales nos indican que es pase incompleto y tenemos segunda oportunidad y las mismas 10 por avanzar. Nuevamente, les repito, en los controles, nuestro número 5, José Alfonso, mejor conocido como Palencia. Nuevamente, pone ahí, coloca a sus jugadores. Todo listo para esta segunda oportunidad y 10 por avanzar, dando las últimas indicaciones, Palencia. Sale la jugada, viene con el pase lateral, otra vez pase incompleto. Parece que el balón había sido balón suelto, lo recupera con número 45, André Delgado. Y tenemos tercera oportunidad y 7 yarditas por avanzar. Ahí estamos aproximadamente muy cerca de la yarda 49 ya del terreno de juego de los Potros Salvajes. Buscando nuestra ofensiva, seguir moviendo esas cadenas, acercarse a la zona de touchdown. Tendremos tercera oportunidad para nuestra ofensiva. Nuevamente Palencia en los controles, sale la jugada, viene el engaño, va a ir por aire, Palencia suelta el brazo, tenemos pase completo, sigue avanzando, pero sale del terreno de juego. Muy bien por ese acarreo de nuestro jugador número 22. Nuevamente Julián Barreiro siendo partícipe en esta ofensiva.
bastante movidito nuestro número 22 el día de hoy, así igual que nuestro número 23, Sonny, que nos, ya nos regaló dos touchdowns en esta mañana, señoras y señores. Se mueven las cadenas, tenemos primero y diez nuevamente para nuestra ofensiva de los Pumas. Les repito, categoría pre-infantil. En los controles, nuestro coreback Palencia coloca tres receptores por su lado izquierdo, sale la jugada, suelta el brazo, tenemos pase completo, pero está siendo bien detenido, no produciendo mucho en esta jugada nuestro número 29, Santiago del Valle, mejor conocido como Santi del Valle. Primera recepción para Santi del Valle el día de hoy. No logra mover mucho las cadenas, aproximadamente una yardita es lo que les está regalando a su ofensiva Santi del Valle. Todo listo, señoras y señores, tenemos segunda oportunidad y 9 por avanzar para la ofensiva de nuestros Pumas. Dando las últimas indicaciones Palencia antes de sacar la jugada, sale la jugada, viene el pase hacia atrás, pero está siendo bien detenido. Nuevamente detenido atrás nuestro número 10, André Roldán, es el que está siendo detenido. Tendríamos tercera oportunidad y con yardaje perdido. Tercera oportunidad y unas 15, 16 yardas por avanzar, sale la jugada, nuevamente Palencia suelta el brazo, tenemos pase completo, no pudo romper esa tacleada nuestro número 23, nuestro capitán el día de hoy, Santiago Hernández, Sonny, no pudo romper esa tacleada. No produjo mucho en esta ofensiva, esperando las últimas indicaciones. Ahí tenemos a Palencia nuevamente llegando. Al parecer se la van a jugar, se van a jugar esta cuarta oportunidad. Arriesgando en esta jugada, ya que el marcador nos favorece el día de hoy. Tendremos cuarta oportunidad y largo por avanzar. Ahí sale la jugada, el engaño que va de por tierra. Rompiendo ahí tacleadas Palencia, está soltando el brazo. Tenemos pase completo, señoras y señores. Pase completo. En la recepción, nuestro capitán nuevamente Sonny, luciendo con esa gran recepción. Jugándosela en cuarta. Moviendo las cadenas. Rompiendo el primero y diez. Yéndose hasta zona de primera y gol. Gran jugada por parte de nuestra ofensiva el día de hoy. Tenemos primer gol, señoras y señores, para nuestra ofensiva. Gran jugada que hicieron ahí nuestros chicos. Palencia soltando ese brazo que tiene y encontrando a Sonny, a nuestro capitán del día de hoy, que está dando un partidazo. Ya lleva 2 anotaciones. Tenemos primer gol para nuestros Pumas, señoras y señores. Al parecer hay un tiempo fuera. Todo listo, señoras y señores. Nuevamente, primera y gol para la ofensiva de nuestros Pumas. En los controles, se los recordamos. Palencia, nuestro número 5. Todo listo. Sale la jugada. Pero está haciendo bien, tiene un balón suelto, pero es recuperado. Recuperado por nuestro jugador número 22. Julián Barreiro, es el que está haciendo esa recuperación de balón. Lograron penetrar muy fácil la línea de scrimmage los potros salvajes. Perdiendo un poco de yardas nuestros Pumas. Alrededor de unas 3-4 yarditas, pero tenemos nuevamente segunda y gol. Segunda y gol para la ofensiva de nuestros Pumas. Segunda y gol, segunda oportunidad y gol para nuestros Pumas, buscando esa zona de touchdown nuevamente. Sale la jugada, vienen por tierra, pero es nuevamente detenida, hay un balón suelto. No, los oficiales nos están indicando que ya había terminado la jugada antes de que el balón
fuera perdido. Tendremos tercera oportunidad, tercera y gol para la ofensiva de nuestros Pumas. Buscando mover las cadenas, buscando llegar a la zona de touchdowns en la jugada. Personal, hasta ha sido personal, pero está siendo detenido. Nuestro coreback número 5, Palencia, la hizo personal, pero fue detenido por la defensiva de los Potros Salvajes. Tendremos cuarta y gol, cuarta oportunidad y gol para la ofensiva de los Pumas. Muy cerca, ya muy cerca de la zona de anotación, a unas 5 yardas o menos, un poquito menos, es lo que nos está indicando ahí el oficial que tiene el dado. Todo listo, dando las últimas indicaciones. Palencia en los controles nuevamente, buscando esa anotación, buscando ese touchdown que vuelva a mover el marcador y los ponga más arriba. Sale la jugada, viene el pase hacia atrás, corriendo, pero es detenido. Nuestro número 45, André Delgado, no pudo conseguir llegar a la zona de touchdown. Tendremos primera oportunidad y 10 por avanzar para la ofensiva de los Potros Salvajes. Tenemos primera oportunidad y 10 por avanzar para la ofensiva de los Potros Salvajes. Que buscan mover las cadenas, están bastante encerrados en su terreno de juego, muy cerca de su zona de anotación. Sale la jugada, pero es detenido. Ese acarreo no está produciendo nada. Muy bien la defensiva por parte de nuestros chicos de los Pumas. No dejando que esos potros muevan las cadenas. Tenemos segunda oportunidad y 10 yarditas por avanzar para la defensiva de los potros. Buscan mover las cadenas. Buscando mover las cadenas de los potros. Sale la jugada. Coreback lanza el pase hacia atrás. Pero está siendo detenido el jugador por parte de nuestro número 26. Nuestro jugador Iker Carre es el que está realizando esa tacleada para no dejar que muevan las cadenas ofensivas de los potros salvajes. Tendremos tercera oportunidad y las mismas 10 por avanzar para la ofensiva de los potros. Les han encontrado, han podido mover esas cadenas. Han sido bastante bien detenidos, bien leídas todas esas jugadas por parte de nuestra defensiva del día de hoy. Los oficiales nos están indicando que en este momento termina el tercer cuarto y hay que movernos en el terreno de juego para dar inicio al último cuarto de este partido. El marcador hasta este momento, se los recordamos, nuestros Pumas 14, otro salvaje 0. Listo, señoras y señores, tercera oportunidad y 10 por avanzar para la ofensiva de los Potros Salvajes, que buscan mover las cadenas ya en este último cuarto. Entramos a la recta final de este partido. Sale la jugada por parte de los Potros Salvajes, buscando mover, el coreback suelta el balón y tenemos pase incompleto. Tenemos cuarta oportunidad y 10 por avanzar para la ofensiva de los potros. Están bastante encerrados en su campo, no se arriesgan. Y en el centro está siendo detenido atrás. Un balón suelto en ese centro, no se lo pudo quedar el pateador. Está haciendo safety, que están indicando los oficiales. Nos están indicando que es touchdown. Touchdown por parte de nuestro número 13. Nuestro número 13, Mini Porti, es el que está realizando ese touchdown. Vendrá el intento del punto extra de la patada por parte de nuestro número 22. Nuestro pateador Julián Barreiro es el que realizará la patada para buscar ese punto extra que los ponga todavía más arriba en el marcador. El marcador hasta el momento nos dice que los Pumas 20, los Potros Salvajes 0. Viene la patada. Los oficiales nos están indicando que el punto extra es bueno.
El marcador se vuelve a mover el día de hoy, señoras y señores. Ahí tenemos a nuestro número 22, que se encargó de hacer ese punto extra bueno. Nuestro jugador, Julián Barreiro. El marcador al momento nos dice que nuestros Pumas 22, otro salvaje 0. Listo, señoras y señores, nuevamente para el despeje de nuestros Pumas, a cargo del número 22, Julián Barreiro, es el que realizará la patada. Tiene la patada, una patada bastante profunda, le vuelve a botar al fielder, el bote no le favorece, lo toma el fielder de los potros de salvajes, pero está siendo bien defendido nuevamente por nuestros chicos. Nuestra defensiva haciendo un gran trabajo el día de hoy. Ahí podemos ver a nuestro número 22, a nuestro número 0, Adriano, a nuestro número 45, André Delgado, que participó en esa detención por parte del fielder de los potros de la UAM. Tendremos primera oportunidad y 10 por avanzar en la yarda 26, más o menos, señoras y señores, aproximadamente yarda 26 del terreno de juego de los potros salvajes. Primera oportunidad nuevamente para la ofensiva de los potros, buscando mover las cadenas. No lo han conseguido hasta el momento, el día de hoy, porque el trabajo de la defensiva de los Pumas ha sido muy bueno, por no decir excelente, señoras y señores. Todo listo, señoras y señores, para la primera oportunidad, primera y 10. Para los potros salvajes de la UAM. Primera oportunidad, dando las últimas indicaciones el coreback. Todo listo. Sale la jugada, van a ir por tierra, avanzando, rompiendo unas tacleadas, pero está siendo bien detenido. Bastante bien detenido por nuestro número 13. Mini Porti haciendo esa detención. Ahí en conjunto con nuestro número 19, con Arturo Hernández, los dos llegan con esa carga para el corredor de los potros. Tenemos segunda oportunidad y 5 por avanzar para la ofensiva de los potros. Todo listo para esta segunda oportunidad, señoras y señores. Indicaciones por parte del coreback. Sale la jugada, nuevamente van a ir por tierra, rompiendo la primera tacleada, pero está siendo detenido nuevamente, señoras y señores. Ahí nuestro número 55 y nuestro número 31, Matt y Marce, son los que están haciendo esa tacleada. Por avanzar para la ofensiva de los potros salvajes, que buscan mover las cadenas. Todo listo, señoras y señores, sale la jugada, el coreback la está haciendo personal, pero está siendo detenido, no dejando que avance. Nuevamente ahí nuestro jugador número 16, Bruno Ramírez, es el que está realizando esa tacleada para llevar nuevamente a la ofensiva de los potros a cuarta oportunidad y 2 yarditas, esperando qué indicaciones vienen por parte de los coaches, si se la juegan o mejor despejan. Será despeje por parte de la ofensiva de los potros de salvajes, y en el centro, bastante corto nuevamente, con el pateador, la patada es bloqueada y está siendo recuperada, señoras y señores, siendo recuperada ese gran bloqueo por parte del número 31 de Leonel, haciendo ese bloqueo y esa recuperación de balón por parte de nuestro número 13, Alonso Sinuede, Mini Porti, otra vez apareciendo.
primera oportunidad y 10 por avanzar, bastante cerca de la zona de anotación. Nuevamente sale la jugada, viene el engaño, el balón ahí llega, pero está siendo detenido nuestro jugador número 29, Santi del Valle, quedándose con ese balón, tratando de mover las cadenas, pero fue bien detenido por la defensiva de los Potros Salvajes. Tenemos segunda oportunidad y 9 yarditas por avanzar para la ofensiva de nuestros Pumas. Los controles a cargo de Palencia, sale la jugada nuevamente, pero puede entregar el balón y está siendo detenido, perdiendo yardas en esta oportunidad nuestro quarterback. En esta jugada la quiso hacer nuestro jugador André Delgado, pero no pudo prosperar. Los controles a cargo de nuestro jugador número 45, André Delgado, sale la jugada, viene con el engaño, lanza el pase y está siendo incompleto, le pegaron ahí a nuestro jugador un contacto bastante fuerte, el que sufrió nuestro número 23, nuestro número 22, perdón, Julián Barreiro, sufrió un contacto bastante fuerte. Pero ahí el que queda lastimado es el jugador de los Potros Salvajes. Todo listo después de que fue revisado el jugador de los Potros Salvajes. Al parecer todo bien, no pasó a mayores en esa jugada anterior. Ahí los oficiales están teniendo una charla. Todo listo, señoras y señores. Cuarta oportunidad para nuestros Pumas. En los controles, la patada viene con... Tenemos pase completo en esa patada. Está recibiendo el balón nuestro número 29, Santi del Valle. Tendremos primera oportunidad y 10 por avanzar para la ofensiva nuevamente de los Potros Salvajes. Nuestros Pumas no se la quisieron jugar, entregaron el balón. El balón fue... recibido por parte de Santi del Valle, entonces nos indica que el primero y 10, nuevamente la ofensiva para los Potros será a partir de la yarda 30. Todo listo, señoras y señores, todo listo. Primera oportunidad y 10 por avanzar nuevamente para la ofensiva de los Potros Salvajes. Las cadenas, no han logrado el día de hoy. Sale la jugada, grande por tierra, pero están siendo detenidos nuevamente. Un balón suelto y los oficiales están indicando que el balón es recuperado por parte de nuestros Pumas. Nuevamente tendremos primer y 10 para nuestra ofensiva, que logró recuperar el balón. En la primera oportunidad que tuvieron, lo recuperaron. Tenemos primero y 10 para nuestra ofensiva. Los controles a cargo de André Delgado. Ahora fungiendo como nuestro quarterback. Sale la jugada, entrega el balón, pero está siendo detenido atrás. Nuestro número 10, André Roldán, no pudo conseguir yardas en este intento. Y están perdiendo yardas, así nos los indica el oficial a cargo del dado. Nos indica que están perdiendo aproximadamente 5 yarditas. Tenemos segunda oportunidad, los controles nuevamente a cargo de André. Sale la jugada, bien tacleada, pero está siendo detenido nuestro número 45, André Delgado, perdiendo yardas en esta oportunidad nuevamente nuestra ofensiva. Ahora sí la defensiva de los Potros está logrando cruzar esa línea de golpeo y penetrar. Tenemos tercera oportunidad y muy largo por avanzar para la ofensiva de nuestros Pumas. Los controles nuevamente a cargo de nuestro número 45, Andrés, sale la jugada, quitándose tacleadas, pero está siendo detenido nuevamente atrás y nuevamente perdiendo yardas. Quedando muy cerca del medio campo, hay un jugador lesionado, señoras y señores. Esperemos no sea de gravedad. Ahí vemos entrar a los médicos.
Todo listo, señoras y señores, para la cuarta oportunidad. En la jugada anterior, nuestra número 50, Amelie, salió lesionada. Esperemos que se encuentre bien, que solo haya sido el golpe, que no haya perjudicado bastante a nuestra jugadora. Todo listo, señoras y señores, cuarta oportunidad. Va a venir el despeje por parte de nuestra ofensiva. Sale la jugada, pero los árbitros están indicando todo un castigo. Ahí están marcando algo y otro jugador sobre el terreno de juego. Ahora por parte de los potros es el que se queda tendido sobre el campo. Todo listo, señoras y señores. Después de ese jugador lesionado por parte de los potros de Salvajes, sale la jugada, viene el pateo. El pateo se queda un poco corto. El balón está saliendo del terreno de juego. Atrás de la yarda 40, aproximadamente yarda 37, es donde tendrán primera oportunidad y 10 por avanzar. La ofensiva de los potros, con menos de 2 minutos, ya en este último cuarto para que termine este partido. El marcador nos sigue indicando que nuestros Pumas siguen arriba, 22-0 sobre los potros salvajes. Listo nuevamente, señoras y señores, primera oportunidad y 10 por avanzar para la ofensiva de los potros salvajes. En este último cuarto, menos de 2 minutos en el reloj. Primera y 10 para los potros salvajes. Sale la jugada, van el por tierra, entregan el balón, dándose algunas tacleadas, pero está siendo detenido ahí el jugador de los potros. Haciendo esa detención nuestro número 26, Iker Carre. Y ahí festeja esa detención. Tenemos segunda oportunidad y 8 yarditas por avanzar para la ofensiva de los potros salvajes. Buscan mover las cadenas ya en esta última parte de este partido, de este último cuarto. Sale la jugada, el pase hacia atrás por parte del coreback. En el acarreo, avanzando, quitándose tacleadas, el jugador de los potros. Pero está siendo detenido. Logró cruzar la marca del primero y 10. Pero está siendo detenido ahí por parte de nuestro número 54, Oscar Osban. Y nuestro número 4, Mateo Castro. Son los que realizan esa tacleada. Tendremos nuevamente primero y 10 para la ofensiva de los potros. Logran mover las cadenas cerca ya de la yarda 50. Buscando mover las cadenas nuevamente la ofensiva de los potros. La defensiva de los Pumas buscando que no prosperen las jugadas. Todo listo, sale el balón. Está siendo detenido el coreback por parte de nuestra defensiva. Ahí vuelve a aparecer nuestro número 26, Iker Carre, realizando esa tacleada para no dejar que se produzca nada. Listo, señoras y señores, segunda oportunidad y 10 por avanzar, para la ofensiva de los potros. Buscando mover las cadenas ya en esta recta final del encuentro. Sale la jugada, el coreback con el engaño. Al parecer es balón suelto, no, los oficiales nos están indicando que es pase incompleto. Ahí nuestros jugadores buscando conseguir ese balón. Ahí nuestro número 56, Aarón Saldívar, buscando quedarse con ese, con el ovoide. Pero los oficiales nos indicaron antes que ya había sido pase incompleto. Tendremos tercera oportunidad y las mismas 10 por avanzar para la ofensiva de nuestros potros salvajes, que el día de hoy se enfrentan a nuestros Pumas de CU. Se los recordamos, categoría preinfantil. Todo listo para la tercera oportunidad en la ofensiva de los potros salvajes. Una de las últimas indicaciones del coreback. Sale la jugada, viene con el engaño, va a soltar el brazo, está soltando el brazo y el pase es incompleto. Nuevamente ahí
No se pudo quedar con el balón el quarterback. Y los oficiales nos indican que en este momento el partido ha llegado a su final. El partido ha terminado con victoria para nuestros Pumas. El día de hoy nuestra categoría preinfantil se está llevando el encuentro con un marcador que nos indica que los Pumas 22, los Potros Salvajes de la UAM 0. Esto fue el partido de la categoría preinfantil. Un encuentro bastante movido. Ahí tenemos como al final de todos nuestros encuentros el saludo, el respeto, siempre la actitud deportiva que debe de haber en nuestro deporte, en nuestro fútbol americano, categorías preinfantiles. Desde estas edades se empieza a mostrar el respeto, la actitud deportiva entre los dos equipos. Lo que haya pasado se queda en el terreno de juego. Aquí venimos a divertirnos, a pasarla bien, a disfrutarlo con la familia. Les recuerdo, señoras y señores, el marcador nos indica que nuestros Pumas 22-0 a los Potros Salvajes de la UAM. Aquí tenemos a nuestros chicos acercándose a sus familias. La porra que nos estuvo alentando el día de hoy no dejó de alentar ni un minuto del partido, recibiendo las felicitaciones. Todos listos, todo preparado. Ahí tenemos la porra por parte de nuestros chicos. Muy bien, señoras y señores, dándoles las gracias nuevamente por acompañarnos en este partido, categoría preinfantil, nuestros Pumas CU 22, Potros Salvajes de la UAM 0.